¿Qué pasó aquí? ¿Antonio? 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 ¿Qué le pasa? ¿Antonio? ¿Antonio? Nuestra historia tiene lugar en México, en nuestro estado, que es Michoacán. Como en todos los lugares de la Tierra, a Michoacán se le puede ubicar usando los puntos cardinales. El este es el punto cardinal por donde sale el sol. El oeste, que es por donde se mete, queda a la espalda de alguien que mira el sol de frente al amanecer. El norte quedaría ubicado a mano izquierda de donde sale el sol. Y el sur está a mano derecha de donde sale el sol si la persona se pone frente a él. Esta es la historia de Patricia, la hermana de Jimena. De algún tiempo para acá, Patricia comenzó a cambiar sus hábitos alimenticios. Antes comía tortillas de maíz y ahora come tortillas de harina de trigo. Antes tomaba agua natural, ahora toma refrescos y jugos artificiales. Ahora también consume alimentos chatarra, como papitas, panes, chocolates y galletas. Su cuerpo siente este cambio y empieza a sentir molestias que antes no tenía. ¿Qué pasó, Ramón? Ay, caray, me siento muy cansada. Apenas empecé a barrer y ya me cansé, Ramón. Ay, últimamente me canso mucho. Mira, ahorita siento que me pesan los brazos y las piernas las siento muy débiles. Yo creo que debería descansar un rato. ¿No crees, Ramón? ¿O qué piensas, Ramón? Ay, pero primero voy a ir a orinar. Thank you.
¿Qué me estará pasando, Ramón? Ya llevo días que me siento bien cansada. Y tengo mucha sed. ¿Y eso que no hay tanto sol? Ya llevo 2 hoyos de agua que me he tomado desde las 6 de la mañana que me levanté. Mira qué hora es ahorita. Son las 12. Yo creo que debería descansar un rato, ¿no crees? Para ver si se me quita esta fatiga. Yo creo que me voy a acostar. Pero nomás un ratito, Ramón. Porque ya se me está haciendo costumbre echarme la siesta y no terminar mi quehacer. El día se divide en 24 horas. 12 de día y 12 de noche. Cada hora tiene 60 minutos. Y los minutos, a su vez, se dividen en 60 segundos. En un reloj de manecillas podemos ver que hay 3 manecillas. La más pequeña señala las horas. La mediana señala los minutos y se llama minutero. Y la más larga, y que va más rápido, señala los segundos y se llama segundero. Cada vuelta completa que da el segundero equivale a 1 minuto. 1 minuto tiene 60 segundos. Cada vuelta completa que da el minutero es 1 hora, o sea, 60 minutos. Otra vez me dieron ganas de ir a orinar. No te pases, Ramón. Ya con esas son 4 veces que voy a orinar. Litros y litros de orina. Seguramente debe ser por tanta agua que tomo, ¿no? Pero lo raro es que también me pasa en las noches. Y a veces ni puedo ni dormir bien. Ay, pero tú que te vas a dar cuenta. Si tú te duermes bien a gusto, ¿te vea? Las 3/4 partes de lo que pesamos es líquido. Es decir, por cada kilogramo, 750 gramos son de líquido, que nuestro cuerpo saca del agua que tomamos. Debemos beber entre 1.5 litros y 2 litros de agua al día, porque siempre eliminamos líquidos por la orina y el sudor. Si no reponemos el agua perdida, nos deshidratamos. Si perdemos 2 gramos de agua de cada kilogramo que pesamos, rendimos menos. Pero si perdemos 5 gramos de cada kilogramo, podemos tener cansancio, fatiga o mucho calor. Cuando perdemos de 7 a 10 gramos de agua por cada kilo que pesamos, puede resultar en insolación y la muerte. La deshidratación puede ser fatal. Recuerda que 1 kilogramo tiene 1000 gramos, lo que quiere decir que con poca agua que perdamos, nos podemos sentir muy mal. Mi abuelito, ¿pero qué pasó? Todavía no sabemos, Jimena. Estaba muy golpeado. Creemos que lo atropellaron, pero hay que hacer una investigación.
Caramba, don Pepe. ¿Cómo es posible que pasen estas cosas en nuestra comunidad? Y ahora que estaban yendo también los trabajos. ¿Habrá sido alguien de aquí, Sidonio? Tenemos que abrir una investigación de inmediato. Yo voy a casa de Patty a avisarle de su abuelito. Tiene razón. También yo tengo que poner algo de orden con los papeles en la jefatura. Pobres niñas. Se les fue su abuelo y ellas están solas. Si cuando menos viniera pronto el marido de Jimena, creo que hace mucho tiempo no sabe nada de él. Ojalá sí sea así. Por eso es que no quiero que te preocupes, mi cielo. Pero necesitas saber que quizá no voy a poder regresar pronto. Me ofrecen un trabajo muy bueno. Y lo importante es ganar bien ahorita que se puede. Además, cada vez es más difícil cruzar para este lado. No te preocupes, te voy a mandar unos dólares pronto. Y por lo menos tienes a tu abuelito para apoyarte. Ya sé, Ramón, que me tengo que levantar. Tengo que ir al mercado a comprar las cosas. Ay, Ramoncito. ¿Qué me falta? Ay, ya se me acabó el azúcar. Ay, también las galletitas de chocolate que tanto nos gustan con el café, Ramón. Ay, tengo que comprarle algo al abuelo. Y de paso ir con la Lupita. ¿Hoy? ¿Ya empezaron los cohetes de la fiesta? ¿Hoy? Ramón, no te espantes, Ramón. Voy con la Lupita a comprarle las tortillas de harina que tanto nos gustan. Ay, a ver si me animo un día de esos a decirle que me enseñe a hacer las tortillas. Ay, no te hagas, Ramón, que a ti también te gustan. Ay, sí. Ay, sí, míralo. ¡Pati! ¡Pati! ¡Ábrame! Tengo algo que comunicarle. Y ya les digo, pues, no, hombre, por poquito más y no llega. Pero ¿cómo es eso que uno ni se da cuenta? Lo bueno es que con el material que llegó, arreglamos los pozos y las letrinas. Sí. Buenos días, Lupita. ¡Pati! ¿Cómo está? Perdón que le interrumpa. No, hombre, sí estaba yo nomás platicando aquí con mis parientes. ¿Ah, sí? Sí. Ya ve usted cómo es eso de la comunidad. Tanta cosa que uno ve. Sí, ¿verdad? Ya veo que tiene listas las tortillas. Deme dos docenas. Sí, Pati, ¿cómo no? Qué bueno que le gustan. Usted es mi mejor clienta. No todos me compran a diario como usted. Ay, es que están bien sabrosas, oiga. Y pues para cambiar el sabor a las de maíz, que las como desde que era niña. Pues ya que le gustan tanto, le voy a dar a probar unos burritos que hago que me quedan bien buenos. ¿Burritos? Hey, ¿qué es eso? No, yo no como carne de burro. Ay, no, Pati, no. Mire usted, los burritos son como tacos de guisado. Ah. Nomás que estos llevan tortillas de harina. Esos también los aprendí a hacer allá en Ciudad Juárez. Ay, en Chihuahua. ¿A poco usted se fue a vivir hasta Chihuahua? ¿Eh? Y perdona la indiscreción, ¿por qué se fue para allá? Lo que pasa es que pues me fui al otro lado de Mojada. Allá, los Estados Unidos, pues. Y pues
Me agarró la migra. Como no traía visa, me regresaron a la frontera, pero de este lado. Y allá me quedé unos dillitas un tiempo, a trabajar en un restaurancito en la frontera, pues para juntar dinero y poder regresarme. Oiga, pero de aquí la frontera está muy lejos, ¿no? ¡Uy, sí! Tuve que pasar varios estados y, pues, cruzar del centro al norte del país. Nuestro país tiene 31 estados y un distrito federal, que es la capital. Chihuahua está en el norte del país y colinda con Estados Unidos. El Distrito Federal es la Ciudad de México. Está en camino de ser un estado más. Si es así, entonces tendremos 32 estados. Yo he sabido que es muy difícil y peligroso eso de cruzarse así de ilegal. ¿Qué le diré? Pero mi pariente sabe mejor. Mire, sí, véngase para acá. Vamos a preguntarle. Ella sí que tiene experiencia de estar en el otro lado. Ah, sí. Véngase, véngase. Mírala, muchacha. Pásele, pues, Pati. Siéntese, mire. ¿Qué, pues, por qué no sale? Ah, yo no, yo. Ay, yo no, que rejega, pues. Ah. ¿Y por qué se fue a Estados Unidos? Ay, pues cómo no me iba a ir si aquí no me alcanzaba ya lo que yo ganaba. Y tenía que irme para trabajar un rato allá. Pero cuéntenos, pues, ¿cómo le fue? Ay, ni te ya ni te conté. Ya no. Ay, no, pues ni le cuento que yo, que me voy ahí en el autobús y que llego allá a la frontera de Tijuana. Y pues que allí me agarra un coyote en la línea y me dijo que si quería ir al norte. Y yo le dije, sí, yo quiero ir. Pues ándale que me dice, pues me va y que me iba a cobrar $2,000. Pues yo llevaba ahorrado ya a veces todo lo que juntaba aquí, pues, trabajando. Y pues yo dije, bueno, pues sí, pues me alcanza. Pero ándele que ya, que dice, pero lo voy a pasar en la cajuela. Le dije, uno. Y luego, si me pasa algo, imagínate que ya no regrese para acá. No, hombre, que me voy y que, pues, dije, pues ni modo, que me trepo en el carro. Y que me atraviesa la línea y, híjole, yo tenía un miedo. Ay, prima, que ni te cuento. Nomás de pensar que me agarraran y que me regresaran de vuelta y que perdiera mi dinero, con tanto esfuerzo había, pero dijo, antes me había dicho el coyote que no me preocupara, que todo iba a estar bien rápido y bien fácil, pero pues uno, tú sabes que nunca he ido pues para allá y ahora que me decidí, pues bueno. Ya que me pasa por la línea y que escucho ahí cuando estaban hablando.